Hierro hará lo mejor para el municipio y los ciudadanos de Valverde. De esta manera, zanjó el presidente regional del Partido Popular, Asier Antona, la posibilidad de que populares y socialistas gobiernen en la capital herreña después de presentar una hipotética moción de censura conjunta a la agrupación herreña independiente. Antona realizó estas declaraciones durante su visita el día de hoy, miércoles 25 de enero, a la isla, en la que mantuvo diversas reuniones con cargos orgánicos del partido, señalando el total apoyo de la dirección autonómica a la dirección insular y a su presidente, Juan Manuel García Casañas. Sobre la situación en el gobierno de Canarias, el líder de los populares apuntó a la debilidad del ejecutivo de Fernando Clavijo, falto de mayoría en el Parlamento, lo que lo obliga a negociar cada uno de los pasos a dar. Bueno, Clavijo, que está en minoría en el gobierno, pero minoría parlamentaria, tiene que negociar punto a punto, proyecto a proyecto, iniciativa a iniciativa, y por tanto sabe que este gobierno es un gobierno frágil y un gobierno débil y necesita del arco parlamentario de las otras fuerzas políticas en el Parlamento. Y lo que ha dicho el Partido Popular, que aquellas iniciativas, aquellos proyectos que sean buenos para los canarios, el Partido Popular va a actuar con responsabilidad, y aquellos asuntos que no obedezcan al interés general, el Partido Popular no va a apoyar aquellas cuestiones que entendamos que se alejan de ese interés general. Bueno, yo lo que quiero decirle es primero que el Partido Popular Regional, que la dirección regional tiene apoyo a la dirección insular, todo el apoyo de la dirección autonómica del partido a la dirección insular y a su presidente Juanma. Por tanto, Juanma hará lo que considere oportuno, y yo estoy convencido que el Partido Popular en Valverde, el Partido Popular en El Hierro, como lo está haciendo el Partido Popular en toda Canarias, va siempre no a estar en estrategia de interés partidista, sino la estrategia del interés general. Y en este caso concreto, el Partido Popular en Valverde hará lo que sea lo mejor para el municipio y para los ciudadanos de Valverde.